Muy buenas noches, bienvenido. Esto es Costa Noroeste Televisión y estos son nuestros programas de Entre Varales en tiempos de gloria. Hoy nos hemos venido hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, donde desde luego tenemos un amplio programa de actividades de cara a ese 50 aniversario. Pero ¿qué os parece si vemos nuestra cabecera y tras ella seguimos desarrollando lo que vamos a vivir esta noche en Entre Varales en tiempos de gloria? Fue entonces cuando supe que había nacido a ti. Que ya nada tendría sentido sin ti. Que solo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas. Que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios. Me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande. Y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. Bueno, pues tras nuestra cabecera, le decíamos que nos hemos venido hasta la Basílica de la Caridad porque, bueno, la hermandad ya tiene previsto muchísimas actividades de cara a un año repleto de variedad de actividades culturales, formativas, en definitiva un amplio programa que tendremos tiempo de ir conociendo porque lo hará público en unos días desde el amplio abanico de actividades. Decíamos que nos hemos venido a la Basílica de la Caridad y alguien que hace un instante comentábamos. Don Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos que estamos en la Basílica, hoy nos estamos recreando el cómo se contempla ya el altar mayor, que no le falta ninguna pieza, cómo están prácticamente todas las pinturas restauradas, la iluminación. Desde luego es una gozada estar en este templo, ¿verdad? Sí, claro. El altar mayor, pues teníamos el peligro de que podría causar un daño bastante grave y estuvieron tocando una persona a otra y otra y otra. Y no faltaron gente de que se dieron cuenta y tenemos el altar tan precioso, tan estupendo y todo tan seguro. Todo está muy seguro que no puede caerse tan fácil nada de lo que se ha hecho. Bueno, los altares laterales pues también. Todo. Nosotros tenemos la suerte de que todo lo que se ha hecho aquí es obra del pueblo, es obra de la limosna. Nosotros no somos ricos, ni muchísimo menos. Y de la gente, poquito a poco, una cosa y otra y otra, yo me encontré todo esto medio ruinoso, y no solamente aquí, sino el colegio y los claustros, todo esto, y gracias a Dios, pues está todo en perfecto estado, y no pararemos hasta que realmente se llegue a tener la casa de Dios, que Dios se merece. En una casa, pues si nosotros tenemos mucho interés en tener una vivienda buena, Dios nuestro Señor no necesita de vivienda ni nada. Pero hablando humanamente y le hablo a los humanos, pues también con ese amor, con ese Creador que nos da tantas virtudes y tantas cosas buenas, que menos que tengamos también su casa, que es la casa de Dios, es suya. Y es la casa también, como que no, de la Madre del Amor, que es la Virgen de la Caridad, lógicamente. ¿Cómo recuerda, don Luis, ese 15 de agosto del año 1965, cuando empieza a amanecer el día y ahí
está previsto por parte de la hermandad, de la iglesia, del capellán de este templo, llevar a la Virgen al final de la calzada. ¿Cómo vivió? ¿Cómo recuerda ese día? Bueno, ese día recuerdo cuando salimos por aquí, hacia la calzada, cómo el alcalde de aquel entonces llevaba la corona de la Virgen en su almohadilla y un gentío enorme, enorme, enorme. Tengo que tener un recuerdo para el cardenal Bueno Monreal, que fue el que me animó, que fue el que me dice yo estaré allí personalmente. Y tengo que recordar también otro sacerdote que está en la otra vida, que don Miguel Artillo, que me decía, pero que coste, que la coronación la hacemos tú y yo. Y cada uno cogimos, subido al altar donde estaba la Virgen, y cada uno poniendo sus manos le pusimos la corona a la Virgen. No se me puede olvidar eso nunca. Y por consiguiente, todo lo que hagamos con motivo de los 50 años será poco. Vamos a intentar de ser mucho y que estemos unidos totalmente para que resulte un acto verdaderamente serio, bondadoso, piadoso y realmente de hijos que tenemos una madre tan buena, la madre del amor, que es la caridad. Don Luis, en este templo, hoy elevado a basílica, se han vivido momentos muy importantes para la iglesia local de Sanlúcar. De hecho, usted nos contaba que cuando se hace cargo del templo de la caridad, pues no estaba en absoluto en las condiciones en las que está hoy en día. Pero también hemos contado con la presencia del obispo para elevarla a basílica. Realmente han sido muchísimos años al frente de este templo y usted está satisfecho, ¿verdad? Sí, muy satisfecho. Y más que las coronaciones de las vírgenes hoy día, los obispos tienen autoridad para hacerlo. En cambio, en aquel entonces había que recurrir a Roma. Y en Roma exigieron de fotografía, de escrito, qué sé yo. Y yo tuve la gran suerte de que un cardenal, que ya también está en la otra vida, pues nos hicimos un poquito de amigos. Y él me dio la mano en todo, en todo, en todo, en todo. E incluso lo traje aquí a Sanlúcar. Y cuando llegó aquí al altar donde está el Cristo de la humildad y paciencia, que no me gusta decir de la cañita, no, de la humildad y paciencia, pues cuando vio al Cristo así, dice, se me ha antojado una fotografía. Digo, señor cardenal, ¿qué la ha encontrado? Dice que el buen Jesús, ¿cuántas veces con la mano puesta en su mejilla dirá, ¿qué hago yo con este pueblo? ¿Qué hago yo con esta gente? Y eso me llegó a mí al alma, porque realmente es la realidad. La gente tiene ganas de Dios, tiene ganas de amar a Dios, porque somos criaturas, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, somos algo de Dios, esa es la dignidad del hombre. Y por consiguiente me llegó tan hondo, digo, no, además el cardenal tiene razón, pero me dio una lección y se le mandó su fotografía y se fue muy contento como un niño pequeño al ver que la había llegado, o sea, que la había extrañado, como el Cristo estaba con su mano sobre la mejilla y en esa humillación tan buena de humildad como lleva su título en la procesión y como lo tenemos en los altares. Se va a pedir también un año jubilar con motivo de estos 50 años. Sí. Año de coronación, ¿verdad? Sí, lo hemos pedido también, ya se pidió con motivo de la coronación y ahora pues con motivo de los 50 años pues también volvemos a pedirlo para que tengamos también ganar las indulgencias que supone toda una fiesta como esta y en qué consiste todo esto lo vamos a ir publicando poco a poco para que todo el mundo vaya participando de esa gracia que pedimos a Roma, que hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria. Roma se escucha y me escucha y todas estas cosas y estoy totalmente muy agradecido a ello. También hemos pedido también esto de que nos dé la gracia indulgencia plenaria para todos aquellos que, cumpliendo como tiene que cumplirse, para que llegue la indulgencia a sus almas, a sus corazones. Gracias.
Don Luis nos recuerda los 50 años de la coronación, pero nos vamos a parar en los 25 años cuando de nuevo la Virgen partió desde esta su casa hasta el final del cepaceo que une el centro de la ciudad con la playa. ¿Cómo recuerda esos 25 años de la coronación? Bueno, pues cada vez que paso por la calzada, y ahora tengo yo una ilusión, no sabemos si lo podemos cumplir, porque hay que ver al final de la calzada esa especie de estrella que ha puesto a favor de la duquesa de Medina Sidonia y todo esto. Allí tengo yo la idea de plantar la misa y de ese día y a ver cómo lo vamos a solemnizar para que sea siquiera un simulacro siquiera de aquella cosa tan majestuosa. Había un obispo que ya también está en la otra vida que me decía: Luis, está la gente muy parada todavía. Tenía una situación poco más o menos, porque San Lucas siempre ha tenido mucha gente en paro, siempre. Como es natural, la gente del campo y todo esto, no hay siempre el trabajo que quisiera, ni mucho menos. Bueno, me decía, y esta es criatura, ¿cómo te se ocurre de que tener la coronación de la Virgen? Digo, bueno, si usted quiere, yo le doy una solución. ¿Qué solución es esa? Digo, que mañana me subo al púlpito y digo, no hay coronación de la Virgen. ¿Por qué? Porque el señor obispo no quiere. ¡Hombre! Eso va a decir a la gente. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Y entonces el día que estuvo la Virgen allí, desde el hotel ese, que son de Logis Baja, tan bonito, con el pañuelo, el infante y el obispo aquel de aquel entonces con el pañuelo, eso yo decía, ¿eh? Mira cómo se responde la gente, comprende cómo la gente quiere a la Virgen, y se quedó bueno, y dándolos viva y dando todo, y me dijo que había que estaba la gente en paro, que no podía, pero bueno, ¿qué hago? Yo no puedo multiplicar los panes, yo no puedo multiplicar eso, pero si ustedes quieren, pues no podemos hacer otra cosa. Solución, yo soy así. Yo no soy perro mudo. Yo cuando veo las cosas claras se las digo a quien sea y ya está. Como este señor me interrogaba de esa manera, pues yo le decía esto, ¿no? Digo, no, yo me subo al púlpito y digo que no hay coronación porque el señor obispo no quiere. Porque la situación de paro y de cosas, ¿no? Así que es una anécdota, pero que es una realidad que ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado por mí. Don Luis, en este periodo de tiempo de preparación para este 50 aniversario de la coronación, celebrar este 50 aniversario, hay muchas reuniones previas, muchas comisiones. ¿Usted está informado y está al frente y trabaja también en esas comisiones? Sí, yo procuro siempre que el sacerdote es muy necesario, aunque necesario no es nadie, ¿sabe? Pero, sin embargo, el director espiritual es el hombre que no ve, o sea, ve las cosas muy distintas de las reuniones que se suele tener. Y entonces, como es una persona que no se deja llevar por esto ni lo otro, porque quiere a todo, pero no se deja llevar por bando ni por cosas, y entonces siempre el director espiritual siempre es conveniente, porque es el último consejero, es el último que ve las cosas con toda claridad y sin interés de ninguna clase, de ninguna clase. Las hermandades, no solamente las nuestras, sino todas las hermandades, deben tener mucho cuidadito de tener su director espiritual y de citarlo. Ahora bien, cuando se habla de cosas, de cómo va a ir de arreglado esto, lo otro, bueno, ya eso ya no es interés. Pero cuando se llega a una realidad de presentar a la Virgen como hay que presentarla, de tratar a la Virgen como hay que tratarla, y todas estas cosas, pues siempre es conveniente el director espiritual que eso. Y yo con ellos siempre me llevo muy bien, y he estado al frente de las hermandades muchos años, y he procurado estar muy bien con ellos, porque al fin de cuentas, ellos con sus defectos, y todos los tenemos, yo el primero, pero tienen sus virtudes. Si las hermandades no podemos hacer casi nada, digo casi nada, las hermandades son importantes, con sus defectos, con sus imperfecciones. ¿Y quién no tiene defectos? ¿Y quién no tiene imperfecciones? Pues hermano, pues miremos a nosotros y entonces comprenderemos también la situación de los demás. Don Luis, ¿le parece que refrescamos un poco la memoria y veamos un reportaje de cómo éramos en el año 1965 y
cuando se lleva a la Virgen a la calzada, y vamos a recordar también esos 25 años, porque desde luego lo que nos queda a partir de 2015 es celebrar los 50 años de la coronación canónica de nuestra patrona. Vemos ese amplio reportaje. Thank you.
Don Juan Marina Valdallo, vicario judicial de la diócesis de Huelva, está ahora dirigiéndose a los feligreses. Y me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Y vosotros, sanluqueños, cumplisteis aquella profecía. Hace 25 años, en 1965, el Papa Pablo VI mandaba al cardenal de Sevilla, su eminencia José María Bueno Monreal, que en nombre del pueblo de Sanlúcar, de la Virgen de la Caridad, Madre, Señora y Reina, la corona de oro que representa el amor de sus hijos, y que recogiendo la tradición de siglos y siglos, la aclamara por siempre como Madre y Señora. Hoy, a los 25 años, recordando aquella generación que la proclamó Señora y Madre, vaya a renovar la coronación de aquel día para decirle en el corazón que ella como Madre de Dios es vuestra Madre, Madre de todos los sanluqueños, de todos los andaluces, que este río maravilloso llevó a otras tierras para que su nombre quedara en aquellas naciones nuevas. Y la llamasteis de la caridad y os comprometéis a vivir su caridad para que el pueblo de Sanlúcar, fiel al mensaje de Jesucristo su Hijo, con las raíces cristianas, con los valores del Evangelio, construya en esta tierra nuestra, a veces atormentada, un reino de paz, de alegría y de amor. Bueno, pues veíamos imágenes de esos 25 años, de cómo se engalanó nuestra calzada y cómo Sanlúcar se echó a la calle, desde luego, para ver a nuestra patrona. Prueba de ello fue el reconocimiento por parte de nuestras autoridades locales de la medalla de oro de la ciudad, que orgullosa, desde luego, luce nuestra patrona cada 15 de agosto. Don Luis Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en este primer programa de Tiempo de Gloria en Entre Varales, y sobre todo porque vamos a estar muy pendientes a todos los actos con motivo de estos 50... Dígame. Te tengo que decir que la televisión ha hecho un bien extraordinario con motivo de la Virgen del Rocío, ¿eh? Por consiguiente, queremos que, salvando la comparación, que también ustedes se luzcan y lleve a todas las casas, porque ha sido el comentario en toda cada casa, de sean más o menos cristianos esto, pero que han hecho ustedes un bien extraordinario. Pues igualmente todo lo que hagamos nosotros en eso, pues a ver si también son ustedes capaces de llevarlo también a la pantalla, llevarlo a las casas, para que participen no solamente nosotros, sino que participe todo el pueblo. De modo que la gracia más intensa a Noroeste, que lo ha hecho estupendísimamente. Muchas gracias. Pues no se ve, no le va a quedar ninguna duda a don Luis ni a toda la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Caridad, porque daremos cumplida información de todo lo que acontezca en la hermandad de nuestra patrona, de la Virgen de la Caridad Coronada. Porque comenzamos este programa hoy desde el interior de esta basílica con la presencia de don Luis, luego hablaremos con el pregonero de la Virgen de la Caridad y luego terminaremos también con el hermano mayor, porque iremos poco a poco descubriendo todo lo que tienen guardado en esas comisiones que se han reunido durante mucho tiempo para ese amplio abanico de actividades que desde luego merece la pena prestarle toda la atención. Pero antes que nada, os vamos a dejar con imágenes de la Virgen de la Caridad.
Buenas noches, nos encontramos aquí en el Santuario Menor de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad Coronada para hacer lo que es la presentación oficial del pregonero de Nuestra Señora de la Caridad, que este año ha recaído en la persona de don Juan Francisco López Escobar, cofrade sanluqueño y secretario de la Hermandad de los Estudiantes. A continuación, le cedo la palabra a nuestro hermano mayor, que hará un breve esbozo también del acto que tendrá lugar el próximo 26 de julio. Como bien ha dicho José Luis, estamos en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad para hacer la presentación del pregonero de la Santísima Virgen en este año 2014. Como bien ha dicho, se trata de Juan Francisco López, cofrade sanluqueño, hermano de nuestra hermandad y fiel devoto de la Virgen. El mismo pues va a tener lugar el próximo sábado 26 de julio a partir de las 9:15 de la noche aquí en la Basílica de la Caridad. Con este acto pues damos comienzo a la celebración de la festividad de la Virgen, que culminaremos el próximo día 15 de agosto con la procesión de Nuestra Señora. Bueno, pues voy a ser muy breve. Para comenzar, dar las gracias al hermano mayor y a los oficiales de la Junta de Gobierno por haber confiado en este joven para pronunciar el pregón de la Virgen de este año tan importante como es el pórtico del 50 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora. Se antoja una tarea complicada porque no es un pregón cualquiera, es hablar de la madre de todos los sanluqueños y de la reina de Sanlúcar. Ni más ni menos. Cuando en aquella tarde de la cuaresma, tanto Manolo como Nene me comunicaron la decisión de la Junta de Gobierno, pues se me pasaron muchas cosas por la cabeza y muchas personas. Mi familia, amigos, sobre todo mi padre, que por desgracia no podrá estar presente en mi pregón, porque ya está gozando de la presencia de la Virgen, pero estoy seguro de que estará a mi lado para que no me tiemble la voz y pueda pregonar como la Señora se merece. Como bien digo, es un alto honor poder pregonar a la Virgen de la Caridad, y más cuando he estado al lado de la Virgen desde bien pequeño. Entre otras cosas que se me vinieron a la mente aquel día, pues se me venía cuando desde bien pequeño venía con mi madre a la novena, tanto a las de las 7:30 como a las de las 8, y el Rosario de la Aurora, tanto la alfombra, la procesión de la Virgen, y esa procesión triunfal que recordaremos el año que viene, como fue el 25 aniversario de la coronación, cuando la Virgen fue al final de la calzada en 1990. Pues nada más, de nuevo agradeceros vuestra apuesta, espero no fallaros, y espero no fallarle sobre todo a la Virgen. Muchas gracias.
volvemos de ver las imágenes que nos han puesto nuestros compañeros sobre la Virgen de la Caridad, esas procesiones que llenan los 15 de agosto en nuestra ciudad. Antes que nada, buenas noches a todos los espectadores de Entre Varales en Tiempos de Gloria. Javier, me encuentro ahora con Juan López Escobar, el secretario de la Hermandad de los Estudiantes y futuro pregonero de la Caridad de este 2014. Buenas noches. Buenas noches, Esperanza. Hemos asistido a la presentación del pregonero joven, pregonero cofrade. ¿Qué siente Juan cuando lo llama a la hermandad y le dice que es el futuro pregonero de la Hermandad de la Caridad? Pues la verdad es, me temblaron las piernas desde el primer momento y se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Recuerdo desde pequeño en torno a la Virgen, desde las novenas, Rosario de la Aurora, procesiones de la Virgen y de muchas personas, de la familia, amigos, mis padres. Y sobre todo, pues la tristeza de que mi padre no pueda acompañarme en este pregón, tan importante como es para mí, pero seguro estoy de que estará a mi lado el próximo 26 de julio para que no me tiemble la voz y pueda llegar a los corazones de los sanluqueños con lo que es el sentimiento de un sanluqueño por su madre, que no es ni más ni menos que la Virgen de la Caridad. Hasta ahora Juan ha pregonado varias hermandades, habrá varias imágenes de nuestra localidad. Juan, ¿puedes hacernos un pequeño esquema de tu vida como pregonero? Pues el primero que di fue la Exaltación Poética y fue precisamente aquí, en el año 27 de octubre del 2007, hace exactamente 7 años, y fue la Exaltación Poética a la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad de la Humilde Paciencia. Después fue en la Iglesia de San Miguel la Exaltación Poética, la segunda Exaltación Poética de Nuestra Señora de la Victoria. Ese verano mismo que pregoné a la Virgen de la Victoria, pregoné al Carmen en Bajo de Guía. Hice una exaltación poética también en la Hermandad de los Dolores, a petición de Antonio Martínez, el hermano mayor de actual de la hermandad. He dado la exaltación a San Lucas este pasado octubre, compartiendo atril con Julio Rodríguez Cedillo y Manolo Pinilla. Di el pregón del Costalero en el 2010 en mi Hermandad de los Estudiantes. Y que yo recuerde, no sé si se me escapa algo por ahí. Es muy difícil apostar por los jóvenes, y vosotros lo hacéis a diario. Es cierto que esta es la hermandad de los niños, pero vosotros le dais sentido a ese dicho, ya que dejáis trabajar a los jóvenes y dejáis que aporten todo lo que crean. Los dejáis que organicen convivencias, conferencias, eucaristías, de tantas y tantas cosas por las que os alabo por haber sabido eso, las hermandades, a todos los niños y jóvenes. Y es que hablo con conocimiento de causa, porque yo también he pertenecido a ese grupo joven de esta hermandad que, dirigido por Andrés Pérez, trabaja incansablemente para que siga habiendo cantera en nuestras cofradías. Pero ya habrá momentos más adelante de hablar de todo esto y más cosas, que como bien sabéis, saldrán de lo más hondo de mi corazón debido a mi unión con vosotros. Por ello, reiterar mi agradecimiento, porque es muy difícil apostar por la gente joven para exaltar a nuestras imágenes, y vosotros me estáis dando el honor de ser exaltador de nuestra madre, María, en la vocación de la Victoria. Y de ti, ¿cómo me voy a olvidar, María? Gracias de todo corazón por tus palabras de cariño en tu presentación. Bien sabes que hay poca gente que me conozca como me conoces tú. Por eso he querido que fuese quien me presentase en esta mi segunda exaltación. Y además en una hermandad donde ambos hemos podido vivir grandes momentos dentro de este mundillo cofrade. Gracias por ser gran apoyo, gran amigo, gran cristiano. Gracias por todo, hermano. Ante todo, deciros que no pretendo que esta exaltación sea la llave para seguir dando exaltaciones o pregones. Además de que mi vida como estudiante me consume la mayor parte del tiempo y de que soy una persona bastante limitada en esto de la escritura, no quiero que mis intervenciones sean como una más, sino que cada vez que tengo el honor de saltar a una imagen, lo hago con el corazón, y los que me conocéis lo sabéis. Y sabéis, como bien he dicho, que hoy vengo aquí porque tengo grandes amigos en esta hermandad, y porque me une un lazo muy grande con la misma, además de la devoción que profeso por la Reina de San Miguel. Por ello, antes de seguir con mi saltación, quisiera decirte, madre, que de San Miguel eres reina, una reina especial,
de San Miguel eres reina y una reina de la paz. Paz que vas derramando cuando sales por tu ciudad, a tus hijos bendiciendo con tu magia celestial, y eres luz que ilumina con solo verte pasar, con tu porte de princesa y tu cara angelical, que con pedir tu perdón ya podemos ver la paz que desprende el corazón de ti, reina sin igual, que con solo verte, señora, ya alcanzamos vuestra gloria, y al mirarte cara a cara solo puedo decir con euforia que eres madre de la paz, mi reina de la victoria. Cofrade joven, pero cofrade con una larga trayectoria en el mundo de las cofradías. Juan, ¿es lo mismo pregonar a una hermandad de gloria que a una hermandad de penitencia? Ni mucho menos. Y la Virgen de la Caridad no es cualquier gloria. Entonces, sí, varía mucho un pregón de lo que es a una dolorosa, a una de gloria, e incluso de la Virgen del Carmen, como pregoné en el 2009, creo que fue 2008, a esta de la Caridad, que es la madre de todos los sanluqueños, pues varía también, varía mucho. En esta cuaresma hemos hecho entrevistas a distintos pregoneros, a distintos escultores que han venido a nuestra localidad. ¿Cómo se inspira Juan para hacer un pregón? Un pregón que estamos hablando de la patrona. Pues de vivencia, recuerdo, sentimiento, pero sobre todo, sí, sentimiento sobre todo. Se me vino a la cabeza desde el primer momento la añoranza, la pena, de que yo era costalero de la Virgen hasta el año 2011 y por un problema cardíaco tuve que dejar de ser costalero de la Virgen. Y eso lo que te hace es que te explote, digamos de alguna forma más, el sentimiento hacia la Virgen. Entonces todo el pregón va lleno de sentimiento hacia la Virgen de la Caridad. Dos grandes pregones son los que marcan la vida de un pregonero dentro de Sanlúcar de Barrameda, la Virgen de la Caridad y la Semana Santa. Ya tenemos uno. Añoranza para el próximo, para que el próximo sea el de la Semana Santa. Igual que no tenía prisa por pregonar a la Caridad, porque cuando llega, se va y no vuelve nunca, o casi nunca. Tampoco tengo prisa porque llegue el otro que tú has nombrado, que no, me da hasta miedo de nombrarlo, porque, como te digo, una vez que viene, se va y no se vuelve a repetir. Entonces, no tengo prisa porque llegue. Juan, un llamamiento a todo el pueblo sanluqueño, porque en este caso ya no es solo el cofrade, este pueblo que la Virgen de la Caridad es su guía en los momentos más difíciles. Un llamamiento para que se acerquen a la novena, para que se acerquen a tu pregón y sobre todo para que se vayan acercando también a los actos del cincuentenario de la coronación. Bueno, la Virgen de la Caridad llama por sí solo a los sanluqueños y a los foráneos, porque solo hay que ver la novena, que son tres novenas diarias y que se llenan las tres. Entonces yo solo invitar a que se vuelva a repetir lo que se repite todos los años, que demostremos el amor que tenemos por nuestra madre, por la reina de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad, y que volvamos a responder ante ella, no solo ahora, a partir de julio, que comienza con mi pregón, que sí, que espero que vengan y que les guste el pregón, pero que sigamos viniendo a la sabatina durante el año y que no abandonemos a la Virgen. Bueno, Javier, vamos a darle las gracias a Juan por habernos atendido y decirte, si te sirve, que disfrutes de este momento, del momento de la preparación al pregón y sobre todo que ese día sea un gran éxito. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Esperanza. Es importante la festividad, desde luego importantísima para la Iglesia, la que hemos vivido el pasado fin de semana, que es la festividad Corpus Christi, que el Barrio Alto, bueno, pues ha sido un auténtico hervidero de personas y hermandades que han querido acompañar a Jesús sacramentado. ¿Qué os parece si, llegado este momento y desde la Basílica de la Caridad, nos acercamos a un amplio reportaje sobre cómo vivimos esa jornada del Corpus Christi desde la parroquia de La Hoz, ubicada en el Barrio Alto de Sanlúcar? Lo vemos. Aleluya, aleluya, aleluya.
proclamó el Concilio Vaticano II, y así aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, como el origen y la fuente de toda la vida cristiana, y también el fin de toda la vida. De la manera que en el misterio que hoy veneramos, que hoy adoramos, que hoy reconocemos, en el cual hoy especialmente nos detenemos, es el misterio como donde está abreviada toda la doctrina católica y toda la experiencia cristiana. Si nosotros captamos bien lo que significa el misterio de la Eucaristía, pues sabemos lo que es el cristiano, sabemos lo que es la Iglesia, sabemos cuál es el misterio de Cristo. Thank you.
caminando, ¿eh? Thank you.
Thank you.
nada. Es precioso.
Bendice a tu Dios.
hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, sea por siempre bendita y alabada. Santísimo.
Hombre, yo quiero agradecer a todos los sanluqueños que acudieron a la procesión del Corpus su presencia, ¿no? Que creo que ha sido masiva. Esta mañana pues no he recibido más que llamadas de teléfono y mensajes felicitándonos por la celebración de este año, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la presencia en las calles, la presencia también en la Eucaristía, la solemnidad de la procesión. Incluso anoche estaba hablando con algunos sevillanos que habían venido a ver la procesión y pues estaban con regusto de ver lo bien que iba el cortejo. Y bueno, yo creo que entre todos vamos consiguiendo, yo creo que uno de los objetivos más importantes que tenemos, que es darle su sitio, su lugar y su realce a la fiesta del Corpus Christi. Y yo quiero agradecer a todos los que han participado en esto, desde la Escolanía de la Virgen de la O y el coro de adultos que participó en la Eucaristía, amenizándolo con los cantos, las dos bandas que participaron también en la procesión, la banda de nuestro querido Butanito, ¿no?, que no hay con qué pagarle, y la banda también de Julián Cerdán, ¿no?, una grandísima banda, ¿no?, que pues yo, la gente me comentaba pues lo bien que iba sonando, ¿no? Y después a todas las cofradías que participaron, a la adoración nocturna, su saber estar, y bueno, pues yo creo que eso, que vamos poniendo cada uno nuestro granito de arena y vamos haciendo que esta fiesta, que después de la Pascua y de Nochebuena, pues es una de las más importantes del calendario católico, pues no sea una fiesta más, donde la gente venga a lo mejor desmotivada, sino que se comprenda el misterio y se sienta ganas de participar y de celebrar y de disfrutar de un día tan grande, de un día que reluce más que el sol. También de altares, ¿no? Sí, una serie de altares. Felicito a la Hermandad de la Borriquita porque ganó el premio de altares, y bueno, los que se incorporaron nuevos, la gente del Centro Pastoral de San Luis Gonzaga de Montolivete, que hicieron un altarcito muy bonito también, por primera vez, y después también en la calle Misericordia, un grupito de niños de diferentes hermandades que son amigos, que también en el hueco de una ventana montaron un pequeño altarcito, ¿no?, y que estaba también muy gracioso. Incluso al paso de la custodia, pues entregaron un ramo de flores al paso del Señor, y también tenían su campanita, estaban allí haciendo sonar la campanita. Y también agradecer a las monjas descalzas, las carmelitas, que por la mañana les fui a hacer una visita y le comenté que por qué no salían a la puerta del compás de la iglesia a cantar al paso del Señor, y lo hicieron, ¿no?, y fue también un momento muy emotivo y nuevo, novedoso, en la procesión del Corpus de San Lucas de Barrameda. Hombre, nos debe de animar a todos, ¿no? Es decir, en primer lugar, tenemos que ser conscientes, pase lo que pase, llueva, vente, nieve, que el Corpus es el Corpus, y para nosotros los católicos debe ser una cosa muy especial, ¿no? Por lo menos para mí como sacerdote lo es, y pienso que para todos los católicos de Sanlúcar lo debe de ser. Pero claro, si encima tú ves que la cosa cada vez va más, que la gente participa de manera masiva, de que la gente se comporta y que la gente tiene interés en esto, pues hombre, te anima, es una respuesta que uno recibe al esfuerzo, ¿eh? Un esfuerzo grande, pues nosotros llevamos una temporada, ¿no? El sacristán, como dije el otro día, y las series de personas que han venido a colaborar con él, ¿no?, pues llevan un tiempo largo montando todo lo que es la fiesta, ¿no?, lo que es la celebración del Triduo, la celebración de la Eucaristía solemne de la tarde y después de la procesión por las calles de nuestro barrio alto. Entonces, hombre, si la gente encima responde, ¿no?, no está en la playa ni está en otro sitio ni se ha ido a ver otros corpus, ¿no?, otros sitios, sino lo que se queda en Sanlúcar y sube al barrio alto para ver la procesión, pues uno se siente correspondido, ¿no?, y animado a seguir trabajando por ello. Hombre, yo creo que al ser una procesión oficial, ¿no?, donde acude todo el clero de la ciudad, donde acuden todas las cofradías de la ciudad, donde acude masivamente el pueblo, yo creo que pues la procesión del Corpus siempre, en la tradición, siempre fue una procesión, además, donde de alguna manera se representaba toda la sociedad. Salían los gremios, que eran las antiguas profesiones, se agrupaban en gremios, cada gremio tenía un patrón, y los gremios de zapatero, de carnicero, de lo que fuera, pues salían con su patrón, ¿no? Y bueno, pues en la procesión del Corpus, aunque normalmente el protagonista único y absoluto es el Santísimo Sacramento del altar en la custodia, pero indudablemente pues la imagen de María Inmaculada, una imagen importante, porque la carne de Cristo es la carne que Dios tomó de las entrañas purísimas de Santa María la Virgen, ¿no? Entonces, el hecho de que salga
María Concebida sin pecado original, ¿no? Delante de la custodia, en un paso, y después el patrón, que ha salido muchísimos años con el Señor en el corpus, incluso, ¿no?, antes no salía el día del patrón, creo, ¿no?, y salía en el corpus, ¿no? Ya empezó a salir en el día del patrón, el día de San Lucas, el 18 de octubre, y dejó de salir al corpus. Pues bueno, lo hemos recuperado porque es una presencia también significativa en cuanto que es el patrón y el que da nombre al pueblo de San Lucas de Barrameda. Y bueno, después también el acto emotivo, la gente venía a felicitarme de la bendición, ¿no?, entró en la banda de Julián Cerdán, y en el momento de la bendición con el Santísimo Sacramento del altar mayor se interpretó la marcha real, no el himno nacional, ¿no?, sino la marcha real, que se toca porque el rey es él, ¿no?, que está en la custodia y en el sagrario. Entonces la banda de Julián Cerdán interpretó la marcha real y desde lo alto del retablo una petalada, ¿no?, y eso a la gente también le emocionó, y también el hecho de tener todos los lábaros en el presbiterio, ¿no?, y todos humillarse en el momento de la bendición, pues yo creo que también es un momento, fue un momento también intenso, ¿no?, y emotivo y bonito, de reconocimiento a la majestad de Cristo. Bueno, pues hemos visto cómo desde luego se ha hecho de nuevo un año más en la festividad del Corpus, pues las hermandades, las parroquias, los movimientos religiosos, todo el mundo ha querido celebrar con la solemnidad que nos tiene acostumbrado desde luego en la parroquia mayor de nuestra ciudad la festividad del Corpus. Nosotros seguimos en esta Basílica de la Caridad, donde intentamos acercarle a todos nuestros oyentes pues la amplia información que tiene preparada ya esta Hermandad de la Caridad de cara a esos 50 años de coronación, pero desde luego hay muchas cosas, el año no va a comenzar. Bueno, nos acompaña en un principio. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. En un principio, ¿cuándo va a comenzar realmente el pistoletazo de salida del año, de los 50 años, de los actos programados para los 50 años de la coronación? Bueno, los pistoletazos de salida va a ser, si Dios quiere, el próximo día 15 de agosto, con la pontifical que realizaremos por la mañana en honor a la Santísima Virgen, donde vamos, esperemos, y si Dios lo quiere, que abriremos el año jubilar con motivo de los actos de la coronación canónica de la Santísima Virgen. Previo a todo ello, pues bueno, informaros de que el próximo día, viernes 4 de julio, vamos a realizar el cabildo de cierre de curso y a continuación el cabildo ordinario de salida, de donde daremos cuenta de todo lo acontecido durante este año pasado e informaremos de las novedades que vamos a tener en esta próxima salida procesional. Decir a los hermanos que van a recibir todas las cartas, están mandadas todas las cartas para avisar a los hermanos y esperemos que asistan. Asimismo, el día siguiente, el 5 de julio, vamos a tener también aquí en la Basílica de la Caridad la presentación de los actos que la comisión que en su día se organizó y la Junta de Gobierno ha tenido bien celebrar con motivo de la festividad que antes he comentado. Será el próximo día 5 de julio, sábado, a partir de las 9 y cuarto, y desde aquí pues invitar a todos los hermanos, hermanas, devotos de la Virgen, el pueblo en general, con medios de comunicación, a que asistan a conocer los actos o diversos actos que durante el año que comenzaremos, como he dicho, a partir del 15 de agosto hasta el año 2015, vamos a celebrar aquí en la Basílica. Nos paramos el 15 de agosto de 2015 en adelante, pero decíamos que nos paramos un momentito para atrás, porque de aquí al 15 de agosto todavía hay programadas muchas actividades. De hecho, si os parece, paramos un momentito y vamos a ver la presentación de una actividad realmente preciosa que se va a celebrar en esta Basílica, que es Destino Verdi. Manolo, ¿qué es Destino Verdi? Bueno, pues como bien dice, dentro de los actos de conmemoración del cincuentenario, en unión con la Fundación Belco, y desde aquí pues quiero agradecer a Manolo siempre su buena predisposición, siempre con esta hermandad, pues vamos a tener a cabo, se va a realizar aquí una obra, Destino Verdi. Es una ópera de un grupo de saluqueños y no saluqueños que van a representar diferentes obras de Verdi. Son una ópera, creo que va a tener mucha aceptación, porque ya se ha realizado en otras ciudades y la verdad es que esperemos que el público acompañe y que disfruten de esa obra literaria que creo que va a ser de buena repercusión.
Vamos a ver si os parece esa festividad, que es el 19 de julio, ¿no? 19 de julio, a partir de las 9:30 de la noche, aquí en la Basílica. Recordaros que las entradas van a estar a la venta, aquí en la Basílica por la mañana, y en dos puntos de la ciudad, como son Casa Balbino y Rosario Lora, en la calle Ancha. Vamos a ver esa presentación, esa rueda de prensa que tuvo lugar precisamente en el patio de esta basílica, de este colegio, de la Basílica de Nuestra Señora Caridad. Y vamos a ver pues, a cada uno de los que van a formar parte de ese acto importante, previo ya a los actos de coronación, como es el destino. Veremos esa rueda de prensa. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad para presentar la obra Verdi, obra que la Hermandad de la Caridad, en unión con la Fundación Belco, va a organizar para el próximo 19 de mayo, y a la cual queremos agradecer su predisposición siempre con esta hermandad. Como bien digo, la obra va a tener lugar el próximo sábado 19 de julio a las 9:30 de la noche. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a la empresa Belcón la amabilidad que ha tenido para traer a esta ciudad este gran concierto que vamos a ver aquí el día 19 de julio. Y bueno, yo solamente estoy aquí representado para que todos los actos, como ha dicho anteriormente el hermano mayor, vamos a colaborar desde el ayuntamiento para este cincuentenario de esta hermandad, para todos aquellos aquellas necesidades de infraestructura que haga falta. Os voy a hablar un poco de en qué consiste Destino Verdi. Destino Verdi es un espectáculo lírico que está basado en las tres óperas más conocidas de Giuseppe Verdi. Estas tres óperas son La Traviata, Rigoletto e Il Trovatore. ¿Qué música vais a escuchar? Pues una música muy, muy popular que a todos os va a sonar muchísimo, como es el Brindis de la Traviata, la Donna e Mobile. Son música de Verdi que todos habéis escuchado alguna vez, seguro. Y la música pues está apoyada pues por escenas y filmaciones. Las filmaciones son ilustraciones de un gran artista dibujante y todo ocurre dentro de un hilo conductor. Son escenas aisladas, varias escenas, en la primera parte escenas de Traviata, en la segunda parte escenas de Trovatore y de Rigoletto, pero todo está escenificado. De forma minimalista, pero todo tiene un hilo conductor y pues tratamos diversos temas. Casi todo lo ha dicho ya Ana, ¿verdad? Que es la creadora de esta idea, ¿no? De Destino Verdi. Pues a mí no se me ocurre más que deciros los nombres de los compañeros cantantes. Es el tenor Fran Scala, un chico de Huelva, pero que está siempre en Alemania, en Países Bajos, en Italia. Es muy difícil cogerlo aquí. Eso, algunos que me conocen ya en esta materia saben que es así, ¿verdad? Es un gran tenor, porque para cantar las arias que se van a cantar, sobre todo de Traviata y de Rigoletto, solo puede cantar un tenor de potencia, de calidad tímbrica, como reúne él, ¿no? Por eso hay que esperarlo muchas veces a que esté por aquí para pillarlo. La soprano es Ana Troncoso, que igualmente dentro de esas piezas tan populares, popular no significa fácil, y lo digo porque quizás una música que por oída, por conocida, parece que es fácil. Y sin embargo, las arias que ella interpreta de Traviata y de Rigoletto, o sea, tanto el personaje de Traviata como la Gilda de Rigoletto, en estas arias en concreto son papeles, roles muy exigentes para la soprano, llegando
notas sobreagudas, impresionantes. El montaje audiovisual, esta obra musical, se engloba dentro de los actos que con motivo del 50 aniversario de la coronación está organizando la Hermandad de la Caridad. Una obra musical de absoluta relevancia, ya lo hemos podido comprobar, pero que no será la única dentro de los muchos eventos que van a tener lugar. Esto puede parecer una especie de adelanto a lo que tendrá lugar el día 5 de julio, aquí también Dios mediante en la Caridad, donde se anunciarán todos y cada uno de los actos y acontecimientos que van a jalonar el año entero de celebración, de esta conmemoración del 50 aniversario. Como digo, estos actos van a abarcar las más distintas facetas, materias. No solamente habrá esta obra musical, también un concierto por una coral de canto gregoriano de la ciudad de Nyon, en Bélgica, otro concierto en Navidad, un ciclo de conferencias que entendemos la Junta de Gobierno y la comisión creada, que es absolutamente ambicioso por las personas, que oradores de primera línea, si me permite la expresión, que vienen, la edición de un libro por historiadores y escritores sanluqueños y no sanluqueños, que va a servir como un instrumento de perdurabilidad para todos estos actos y sobre todo el evento histórico, como es la conmemoración del aniversario, y muchas otras actividades que, como digo, Dios mediante el 5 de julio serán anunciadas. Yo quisiera recordar también que una de las facetas principales que vamos a desarrollar durante este año, que comienza dentro de muy poco, tras el próximo mes de agosto, es lo que son la actividad caritativa, las obras de caridad de la hermandad, y lo digo a los efectos de que todos y cada uno de los actos, habrá una parte de los mismos, de los fondos que se recaude, que se consigan, que irán destinados a ello. Este 19 de julio, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, Staff Opera Club presenta Destino Verdi, un espectáculo lírico enmarcado en los actos del 50 aniversario de la coronación de la Virgen, con una selección de piezas de la trilogía popular de Giuseppe Verdi. Destino Verdi. Venta de entradas en Basílica Menor de la Caridad, Casa Balbino y Rosario Lora. Bueno, pues Manolo, hemos visto la rueda de prensa. Bueno, también me imagino que en breve ya tenéis fecha para el pregón de la Caridad, ¿no? Correcto, Javier. Previo al pregón, que si Dios quiere es el 26 de julio, el día 12 de julio, sábado, vamos a tener la presentación del cartel conmemorativo de la fiesta y a su vez el boletín que anualmente pues edita nuestra hermandad, donde daremos cabida e información a todos los hermanos de los diferentes actos que vamos a tener hasta el próximo día 15 de agosto. Decir que el cartel, este año la Junta de Gobierno pues ha querido tener un pequeño recuerdo a un gran fotógrafo que desgraciadamente hace poco nos dejó, y bueno, pues la hermandad ha tenido bien pues rescatar una de las fotografías que él hizo aquí a la Santísima Virgen, y va a ser el cartel ilustrador de la fiesta, como homenaje, digamos, a título póstumo a este recordado fotógrafo que desgraciadamente ya nos dejó hace unos meses. La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena de Bonanza celebra los días 24, 25 y 26 de junio solemne triduo en honor del Santísimo Sacramento, a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. El triduo será predicado por el reverendo padre don Francisco Muñoz Valera, párroco del Carmen de Bonanza y director espiritual de la hermandad. El viernes 27 también a las 8 solemne función en honor del Santísimo, y el sábado 28 la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena estará expuesto en besamanos extraordinario. Desde hoy jueves 25 de junio al viernes 27 de junio en la iglesia de San Francisco tendrá lugar la celebración del solemne triduo en honor de María Santísima del Amor, titular de la Hermandad Lasaliana del Silencio, con motivo de la festividad del Inmaculado Corazón de María, comenzando a las 7:30 con el rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa con homilía. La Sagrada Cátedra estará ocupada por el ilustrísimo señor don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O.
El sábado día 28 de junio, desde las 10 de la mañana, estará expuesta en solemne besamanos nuestra titular, María Santísima del Amor, y a las 7 y media tendrá lugar la solemne función en honor de María Santísima del Amor, que estará presidida por el reverendo padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari y director espiritual de nuestra hermandad. Este año la tradicional ofrenda floral que se realiza a María Santísima del Amor se sustituirá por una ofrenda de alimentos para Cáritas Parroquial de San Nicolás. Todas las eucaristías serán aplicadas en sufragio de hermanos difuntos de la hermandad y de la comunidad lasaliana de nuestra ciudad. La hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar celebrará en su sede canónica la iglesia de San Jorge, solemne besamanos de su amantísima titular Nuestra Señora del Rocío. La pequeña Virgen del Rocío sanluqueña permanecerá expuesta a la veneración de los fieles los días 25, 26 y 27 de junio, en horario de 10 de la mañana a 1 y de 7 a 9. La agrupación parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián Mártir celebra mañana jueves 26 de junio a las 9 y media, en el patio de la parroquia del Palmar, la igualada de costaleros del paso de Nuestra Señora de los Ángeles, de cara a su salida procesional el próximo 2 de agosto. Los capataces serán Miguel Ángel Pinilla y Rafael González. Recordamos que la agrupación está a la espera de anunciar la fecha de bendición de la nueva Virgen de los Ángeles. La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza convoca a todos sus hermanos mayores de 18 años y con al menos un año de antigüedad a Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Curso, que se celebrará en su casa de hermandad el día 26 de junio a las 9 en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, para tratar el siguiente orden del día. Preces, lectura y aprobación si procede del cabildo del acta anterior, presentación de la memoria de actos y cultos del curso cofrade 2013-2014, presentación de las cuentas del curso cofrade 2013-2014, ruegos y preguntas. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza convoca a todos sus hermanos mayores de 18 años y con al menos un año de antigüedad a Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Curso, que se celebrará en su Casa de Hermandad el día 27 de junio a las 9 y cuarto en primera convocatoria y a las 10 menos cuarto en segunda, para tratar el siguiente orden del día. Preces, lectura y aprobación si procede del Cabildo del acta anterior, lectura y aprobación si procede de la memoria del curso cofrade 2013-2014, lectura y aprobación del estado de cuentas del curso cofrade 2013-2014, ruegos y preguntas. El sábado 28 de junio tendrá lugar la salida procesional de la Santísima Virgen del Rocío, desde su capilla de San Jorge a las 7 de la tarde, como es habitual tras la romería del Rocío. El itinerario de la procesión es el siguiente: San Jorge, Ancha, Cruces, Bolsa, San Nicolás, Barriada Rubiños, Rubiños, Plaza del Pino hasta la Barriada de Verdigones y de vuelta Barrameda, Plaza de San Francisco, Santo Domingo, Ancha y de San Jorge para regresar a su templo. En El Pino esperará la Virgen los niños del coro del Colegio El Pino. También tendrá lugar en San Francisco al regreso el encuentro de la Virgen del Rocío con la del Amor, que estará expuesta en besamanos. El domingo 29 de junio, con motivo del segundo aniversario de su bendición, la imagen de nuestro Padre Jesús del Prendimiento permanecerá expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de devoto besapiés. El besapiés se celebrará en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián, una vez finalizada la Sagrada Eucaristía de las 11 de la mañana hasta la 1 y media y se reanudará a las 5, prolongándose hasta las 10 de la noche. Bueno, pues pregonero, el cartel, el boletín y bueno, ya Don Luis también nos adelantó un poco la preparación de la novena, ¿no? Así es, culminaremos pues como cada año el 5 de agosto hasta el 14 con la novena en honor a nuestra madre. Como bien ha recordado Don Luis, pues los tres primeros días pues nos acompañará Don Iván, el párroco de Santa Ángela. Los tres segundos días vendrá el sacerdote sanluqueño, solamente conocido como es don Roberto Varello. Y por último, los tres últimos días finales, pues nos acompañará, bueno, un sacerdote que a pesar de ser de Jerez, entiendo que tiene muchas raíces sanluqueñas, como es don Luis Salado. Tres sacerdotes de los que ocuparán esta
basílica para celebrar esa multitudinaria novena que tiene la Virgen, tanto por la mañana como por la tarde, ¿verdad? La verdad es que sí, nos podemos sentir sobradamente dichosos porque, bueno, como bien dice, tenemos misa a las 7:30, misa a las 9 y misa a las 8 de la tarde. Y bueno, yo, por personas que vienen de nuevo, no conocen esto, me dicen que cómo es posible que en 3 novenas diarias pues la iglesia esté abarrotada. Recordarte también que la función principal, como de costumbre, pues no contaremos con la presencia del señor obispo don José Mazuelos. Bueno, actualmente esta basílica está abierta diariamente para el culto, ¿verdad? Para que todo el que quiera venir a ver a la Virgen, incluso para visitar la, correcto, la basílica. Javier, la basílica ya desde hace unos años la mantenemos abierta de lunes a viernes, desde las misas a las 9 de la mañana, a partir de que se celebra la misa, pues hasta las 1 de la tarde. Y los sábados no, por los motivos de limpieza, y los viernes tenemos la limpieza, hasta el viernes abrimos todas las mañanas, y los viernes por la tarde también. Los sábados lo dedicamos a la limpieza por la mañana, y por la tarde pues tenemos la sabatina de las 8 horas en verano, y los domingos pues también tenemos misa de 10 por la mañana. Tenemos que terminar con Manolo porque queremos ser breve, entre otras cosas porque vamos a tener en cada uno de nuestros programas de Entre Varales un apartado especial para la Hermandad de la Caridad, para la Hermandad de nuestra Patrona, y acercándole a todos nuestros telespectadores toda la amplia información que va a generar esta hermandad de cara a los eventos que se nos avecinan. De momento, darle las gracias a Manolo Franco. Muchas gracias, buenas noches. A vosotros, Javier, y sabéis que, bueno, que contáis con la hermandad para todo lo que necesitemos, y al igual que sabemos que estáis siempre con buena predisposición para con la hermandad. Pues nosotros nos marchamos, señores. Ponemos el punto y final a este programa de Entre Varales hoy e inauguramos, lo decíamos al principio, desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad. No nos podemos despedir desde luego sin la presencia de la Virgen, nuestra patrona, que orgullosa recorre nuestras calles y plaza cada 15 de agosto para mayor regalo de cada uno de los sanluqueños. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles de la semana que viene.